Bienvenidos a Celuloide una vez más. Gracias por el favor de su atención aquí en Radio Televisión Dominicana. Carlos Almanzar, Emil Mariani. Muchas gracias, muchas gracias. Les acompañan una vez más en Celuloide. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo? ¿Te sientes bien? Bueno, tú sabes. Orondo, petimetre, feliz. La temperatura cada vez más fría en la calle. ¿No te está gustando esta temperatura? Digo, yo estoy de plácemo. Leo Silverio me dice que tiene que salir abrigado a la calle. Leo Silverio. Con un coat de leather lo hemos visto caminando el conde. Pues feliz. Nada. Bueno, vamos a arrancar, Leo, entonces. Vamos a arrancar inmediatamente con las noticias. En búsqueda de expandir la cinematografía dominicana, señores, ¿qué pasa? Lo que se busca es crear oportunidades para el capital humano local. La Dirección General de Cine, la DGCine, suscribió acuerdos de colaboración individuales con el Festival de Huelva y el Festival de Locarno en Suiza. La directora general de la DGCine, Mariana Vargas Gurilieva, firmó en el marco del Festival de Cannes dos convenios por medio de los cuales las entidades trabajarán individualmente con la DGCine, llevando a cabo actividades en pro de la expansión de la actividad cinematográfica local. En este sentido, la directora expresó que la estrategia en que estamos desarrollando desde la DGCine está enfocada en la internacionalización del cine dominicano, mostrando su desarrollo con el fin de lograr posicionamiento, exposición, coproducción y distribución. También presencia dominicana en los festivales de Locarno, Suiza, en Huelva, España. Esto nos permite continuar abriendo oportunidades para nuestro sector y seguir fortaleciendo las relaciones con ambos países. Desde hace años el Festival de Huelva trabaja con las instituciones y los festivales dominicanos y ha programado las obras de sus cineastas. Huelva es como un punto de encuentro para proyectos nuevos que conecten a la cinematografía de República Dominicana, pero creo que también ellos le están dando mucha importancia al cine de toda América Latina. El Festival de Cine Iberoamericano de Huelva se celebra del 18 al 25 de noviembre de este año 2023. Así estamos con la DGCine. Me parece muy bien. ¿Te parece bien? En el plano internacional, nuestra querida Gal Gadot tiene una nueva película o serie de televisión para Netflix. A ti te va a gustar ver eso, porque tiene un concepto muy a lo James Bond. Un concepto muy spy, muy a lo espía. Creo que eso estará ya ahora a partir de agosto aquí en Netflix. Heart of Stone. ¿Sabes cómo que yo entro a los sitios mismo? ¿Cómo que tú entras a los sitios? Saco una vereta que tengo. Una vereta. Okay. Bond. Y entras James diciendo Bond. Ya lo saben, Heart of Stone con Gal Gadot a partir creo que de ahora de agosto por Netflix. Concepto de espía, todo. Ustedes saben que ella quedó un poquito desilusionada cuando la saga de Wonder Woman no continuó. Ya ella no pertenece al universo nuevo de James Gunn, pero sí sabemos por ella que vienen muchos proyectos y sorpresas. Y como todos saben, ella salió en un, vamos a decir, en un cameo en Fast and Furious, en la última. O sea que parece que ella va a seguir ahí. Ahí tenemos imágenes de Heart of Stone con Gal Gadot. Que a ella le pega mucho ese tipo de personaje. Sí, por señor. Su glamour. Tiene como un... El glamour de ella, la sonrisa, la cara. Tiene una cara muy linda, sí, Gal. Muy linda, muy linda. Muy linda. Entonces, así que estén pendientes de Netflix con este Heart of Stone en concepto de espía que, ya tú sabes, si esto camina que deje público y dividendos, se podría armar una importante franquicia. Y sería muy bueno, Carlos, porque seamos honestos, el cine de espías, como se llama, de espionaje, no hay una heroína mujer. Exacto. Todos son Jason Bourne, James Bond, todos son hombres. Sí, no hay una woman spy. Exactamente. Así que, muy interesante. ¿Qué más bueno, usted tiene, Bueno, el compañero caballero? Emil Mariani ha estado hablando con nosotros de Oppenheimer, la nueva producción de Christopher Nolan. Estoy que no me aguanto por verla. Bueno, oficialmente recibió la clasificación R, nos decía Emil hace unos días, unas semanas allá en Luna Llena. Eso lo confirmó Universal Pictures. Es el primer trabajo de Nolan con este estudio, después que estuvo por muchos años trabajando con Warner Brothers
donde hizo cintas como Interstellar, Inception o El Origen y la trilogía de Batman, El Caballero de la Noche. Oppenheimer es la primera película de Nolan con clasificación R desde Insomnia del año 2002. Esto significa que las personas de menos de 17 años requieren acompañamiento de un adulto. Pues contiene algunos temas para adultos, ¿verdad? Los padres deben informarse sobre la película antes de llevar a sus hijos. Esto es importante porque puede afectar el desempeño de la cinta en la taquilla. El director confirmó que Oppenheimer es la película más larga de su carrera. Poquito menos de 3 horas. La información que queremos compartir, agregar, es que las copias de la misma serán un problema principalmente para las salas de cines IMAX. Las copias que se van a llevar de celuloide tienen 11 millas. O sea, si usted coge el carrete y saca la película, 11 millas de celuloide que pesan cerca de 600 libras. Oigan el peso de todos estos carretes, porque no se pueden llevar a las salas, al proyector IMAX. Hay que llevar celuloide de 70 milímetros. No se puede llevar de que en una memoria digital. No, no. Y estos rollos pasan por el proyector horizontalmente. Nolan filmó la película usando cámaras con filme de formato grande. Universal Pictures la presentará en salas IMAX de 70 milímetros, lo que se llama IMAX digital de 35 milímetros, Dolby, Cinema y más. Nolan le dijo a Prensa Asociada que la mejor experiencia posible, si usted quiere disfrutar de Oppenheimer, es en el formato de celuloide 70 milímetros IMAX. Sin embargo, ese formato solo existe en 25 salas en toda Norteamérica. Ese sí es un detalle interesante. La claridad y nitidez y la profundidad de imagen no tiene paralelo, dijo Nolan. Lo principal para mí, dijo él, es que al rodar en IMAX 70 milímetros, realmente usted logra que la pantalla desaparezca. Se tiene una sensación de 3D sin tener que usar los lentes. Wow. Usted tiene una pantalla enorme y está llenando la visión periférica del público. Usted sumerge al público en el mundo de este filme, dijo nuestro gran amigo Christopher Nolan. Y si me permiten, para que se entienda mejor, observen atrás de nosotros, eso es un carrete de película, ¿verdad? Este carrete tiene la cinta envuelta dentro. Entonces, imagínense a lo que Carlos se refiere, que usted empieza a sacar la cinta, la cinta de la película, a 11 millas, imagínense. Pero ven acá. Eso es como de aquí al aeropuerto. Pero digo yo. Pero entonces, ¿cómo son estos carretes de IMAX? Entonces, ¿son una cosa así? No, entonces, el ancho del celular, el ancho del 70 milímetros, el más ancho que hay. No, pero yo quisiera estar ahí como ver eso. O sea, ver no, el... Pero no te preocupes, que nosotros vamos a trabajar montando estos rollos en los proyectores de las salas IMAX. Tú vas a estar ahí. Pues voy acá, mi hermano, ¿qué pasa? Ok. Vamos, como este programa se llama Celuloide y todo lo que sea cine en movimiento cabe aquí, hay que destacar que el universo DC animado, Carlos, el universo oficial DC, terminó hace mucho. Ajá. Pero DC sigue haciendo sus películas animadas. Ya. Hay una nueva película de la Liga de la Justicia llamada World, o sea, Mundo en Guerra, World, que estará ya este mes de junio disponible. Lo interesante de esta película es que sigue usando la animación moderna del universo DC, que mezcla el estilo anime, Carlos, con el estilo de dibujo animado moderno, ya, lo cual le da, tú sabes, un look único a estos personajes y aborda lo que está de moda, pasado, presente, multiversos y eso. Como siempre, estarán los personajes principales del universo DC en esta película animada que, por supuesto, llegará en los formatos 4K, Blu-ray, DVD y todos los formatos ya a partir de este mes de junio. Mira qué chulo se ven las imágenes de eso. El dibujo, cada vez la animación moderna está, bueno, casi supera lo que es el filme live action y es más enfocado que nada en la trinidad de DC, que tú sabes que son Superman, Batman y la Mujer Maravilla. ¿Por qué ellos son la trinidad, Carlos? Porque Superman sale por primera vez en el 1938, Batman en el 39 y Wonder Woman en el 41, siendo ellos los tres primeros superhéroes que le dan gloria al universo de DC. Así que ya bueno, lo saben. Vamos a despedir ya con esta sección, ¿verdad? Claro. Diciendo que este segmento
diciendo que las nominaciones de los premios Emmy todavía están lejos porque se van a entregar, oigan cuándo, el 18 de septiembre, pero dentro de la comunidad latina, actores latinoamericanos, hay mucha excitación, ya que varios actores latinos lucen bien posicionados como para recibir el reconocimiento. Vamos, porque no tenemos mucho tiempo, mencionar dos de los principales contendores latinoamericanos que estarán peleando con lo mejor en el renglón mejor actor principal en drama. El primero es Pedro Pascal, que hace el papel del sobreviviente Joel en la adaptación del videojuego apocalíptico de HBO The Last of Us, y el mexicano Diego Luna como el héroe rebelde Cassian en la serie precuela de Star Wars Andor de Disney Plus. Son latinos, Pedro Pascal de Chile y este Diego Luna, muy conocido de México, están brillando en estas series de ciencia ficción y fantasía. Solamente un actor latino ha sido reconocido en la categoría de actor principal en los premios Emmy en el pasado, y fue Jimmy Smits, de ascendencia puertorriqueña, quien recibió 5 nominaciones de 1995 a 1999 por su papel como el detective Bobby Simone en la serie NYPD Blue de la cadena ABC. Coincidencialmente, Pedro Pascal apareció como una estrella invitada en un episodio del año 2021, saltando entre cine, televisión, etc. Este actor chileno se ha convertido en una figura muy conocida gracias a sus apariciones en Juego de Tronos, en Narcos, en Wonder Woman, 1984. También estuvo junto a Nicolas Cage en El insoportable peso del talento masivo. Pero The Last of Us y The Mandalorian... No, Mandalorian es que lo ha catapultado a él de una forma increíble. Vámonos, Emil, vámonos al otro bloque. Y es tremendo actorazo. ¿Te gusta mi gorra? Dice Octopussy. Octopussy, dice aquí arriba. Nos vamos a un cambio, nos vamos a un break. Usted está disfrutando del mejor programa de cine de la República Dominicana. Carlos Almanzar, Emil Mariani, le acompañan aquí en Radio Televisión Dominicana con Celuloide. Volvemos en breve. Seguimos aquí en Celuloide. Recuerde, todos los domingos a las 9 de la noche y repetición de este programa que usted está viendo jueves a las 10. Carlos, tráeme algo de significado, de cultura de cine, como bueno, me gusta decirle. El colega Leo Silverio es loco con que tratemos de explicar cosas. Leo, que es un académico, le gusta enseñar, estudió cine. Y a Leo le hemos traído hoy el término cine de autor. ¿Qué es eso? Que se oye mucho. Y que cine de autor, ¿qué es eso? Bueno, si usted es un intelectualoide, usted lo sabe, pero nosotros no trabajamos para intelectualoides, nosotros trabajamos para la gente común y sencilla. El cine de autor es aquel cine realizado por directores que se caracterizan por algún estilo o cualidad y que controlan todo el proceso cinematográfico, incluido la postproducción. El término se usa comúnmente para referirse al cine filmado por un director con un estilo bien definido, bien personal, único, distinguible de cualquier otro tipo de cine. Es el cine no solo filmado por el director, sino también el que lleva la mirada del director. En inglés, el término que se usa es experimental film. ¿Cuándo surge el cine de autor? El concepto cine de autor se gestó en Francia a finales de los años 50 y se hizo explícito en el Festival de Cannes en 1959 con Les 400 coups, los 400 golpes, imágenes. Tenemos imágenes en pantalla de los 400 golpes del ya fallecido François Truffaut. Así nació la Nouvelle Vague, o la Nueva Ola, que anteponía la libertad del director a los medios de las grandes productoras. Los 400 golpes. Así arranca la nueva ola francesa y también lo que se define como cine de autor. Vaya. Por otro lado, en julio de 1985 se estrena Back to the Future. La película de Robert Zemeckis, protagonizada por nada más y nada menos que Michael J. Fox.
sería esta película la que lo llevaría de verdad a un total estrellato. También estaban ahí Christopher Lloyd. Los derechos de esta película y su secuela son del director Robert Zemeckis y de Bob Gale. En una entrevista en el año 2015, Zemeckis sostuvo que no se autorizaría ningún remake o relanzamiento mientras ellos estén vivos. Oigan qué dato tan interesante. El libreto de Regreso al Futuro fue rechazado 44 veces antes de que finalmente le dieran luz verde. Christopher Lloyd dijo que siempre quiso hacer una película más en la que Marty y Doc Brown viajaran juntos a la antigua Roma. Siempre ha habido el mito de que Michael J. Fox tuvo que aprender a montar el skateboard, pero en realidad ya él era un experimentado skateboarder, algo que aprendió en el bachillerato. Sin embargo, Peter Wendell fue su doble a bordo del skateboard en las escenas complicadas. En diciembre del año 2007 fue seleccionada por la Biblioteca del Congreso estadounidense para ser preservada en el Registro Nacional de Filme por ser cultural, histórica o estéticamente significativa. Back to the Future, Robert Zemeckis. Mientras tanto, te tengo, Emil, que el julio 5, pero del año 1970, oigan esto, se canceló la edición número 20 del Festival de Cine de Berlín, la Berlinale, debido a una controversia relacionada con la participación de la película antibélica del director Michael Verhoeven, titulada OK. Esta película, hecha en la Alemania Occidental, recuerden la fecha, el 70, esta película fue escrita y dirigida por Verhoeven, escogida como la candidata de Alemania Occidental al Oscar en la categoría Mejor Película en Idioma Extranjero, pero no fue nominada. Ese año la Berlinale no entregó premios por la controversia con esta cinta. ¿De qué trata? Una patrulla de 4 miembros del ejército norteamericano secuestra a una joven vietnamita. La violan, la torturan y la matan a tiros. Un quinto soldado rehúsa formar parte de esto y reporta el incidente a su superior, quien lo desestima y lo considera, es un simple incidente de guerra. Es un disparate. ¿Te acuerdas de la película que hicieron Sean Penn, Michael J. Fox? También ambientada en esa guerra, algo parecido a esto. Como consecuencia del reporte, el soldado teme por su vida. Luego, los perpetradores son condenados, aunque más tarde en apelación se les reducen las sentencias significativamente. La trama de la película tiene lugar en un bosque bávaro y se recrea, se hace de nuevo el incidente del 1966 que se produjo en la colina 182 durante la guerra de Vietnam. ¿Qué es lo que pasa? En la película, los soldados llevan uniformes de Estados Unidos. Tienen nombres auténticos, pero hablan con un acento bávaro. La controversia surgió porque el jurado la consideró, el jurado de la Berlinale ese año del 70, la consideró una película contra los Estados Unidos. Y todo eso ocurrió en plena guerra de Vietnam que terminó en 1975. Se supone que un festival lo que busca es la hermandad entre los pueblos, la representación artística. Y por eso fue que este festival de Berlín, la Berlinale del año 70, tuvo que ser cancelada por esa controversia de esta película titulada OK. ¿Qué tú me trajiste ahora? Tenemos aquí la cena de los acusados de Thin Man. Fue la primera de las comedias cinematográficas de detectives en que actuaron William Powell y Myrna Loy como Nick y Nora Charles. Con sus protagonistas y los actores que los encarnaban, esas comedias obtuvieron una enorme popularidad. Se estrenó en 1934, después de su divorcio, Gilbert descubre que su nueva novia robó $50,000 y poco tiempo después desaparece. Desesperada por encontrar a su padre, la hija de Gilbert acude a un detective privado, Nick Charles. Nick es un detective privado retirado que abandonó su exitosa carrera cuando se casó con Nora, una rica heredera acostumbrada a la alta sociedad. En 1997, el filme fue agregado al Registro Nacional del Filme de Estados Unidos por su significado cultural, histórico y estético.
En 1934, esta película, La Cena de los Acusados, fue nominada al Oscar de la Academia. Se hicieron 5 secuelas y destacamos que esta fue la película más taquillera de los años de la Gran Depresión Económica. Produjo cerca de 1,5 millones de dólares en ese año. En el 2002, la película fue agregada por el crítico Roger Ebert a su lista de grandes películas. Ebert alabó la actuación de William Powell en particular, diciendo que este era el diálogo. Powell era el diálogo, lo que Fred Astaire era el baile. Su manera de hablar es tan graciosa e insinuante, tan sabia e inocente al mismo tiempo, que al espectador no le importa lo que él está diciendo. El conocido director japonés Akira Kurosawa la cita como una de sus películas favoritas. Se dice que en los años 30 el cine jugó un papel importante para ayudar a sobrellevar la Gran Depresión Económica. Entre las mejores producciones de esos años 30 están Tiempos Modernos de Charles Chaplin, Sin Novedad en el Frente, la original, no la que acaba de estrenar Netflix, Lo que el viento se llevó y El mago de Oz. Las películas no son la realidad, pero en épocas difíciles a menudo reflejan la realidad de nuestro estado anímico, nuestros temores, nuestros deseos. Hay 2 mitos urbanos sobre Hollywood durante el periodo que siguió al crash, a la Gran Depresión Económica, cuando se cayó la bolsa de valores en 1929 y que necesitaban explotarse. Son, 1, que los estudios sacaron provecho de la Gran Depresión porque el público norteamericano reventaba las salas a pesar de la falta de dinero, y que los estudios, en segundo lugar, los estudios proporcionaban principalmente entretenimiento escapista y casi nunca se referían a la ruina financiera en que estaba el país. Pero la verdad es que en 1930 la asistencia a los cines norteamericanos cayó 56%. Como resultado de la tendencia a la baja, numerosos estudios tuvieron que dar paso a una administración judicial y muchas salas quebraron a pesar de que se bajaron los precios de las taquillas, de que se hicieran promociones para regalar cosas y dar tandas dobles. La mayoría de las películas reflejaban la depresión, ya sea dándole de lado o directamente, permitiendo que el público compartiera el pesimismo de los melodramas, el optimismo de los musicales, la anarquía de las comedias y el nihilismo de las películas de gángsters. El público gozaba con estos gángsters que desafiaban al sistema y se llevaban lo que ellos querían, aunque esa no era la intención de los grandes estudios de Hollywood. Sí, quisimos traer esto para que ustedes conozcan un poquito, que a veces circulan teorías de que pasó esto, pasó aquello, y queremos cada semana, dentro de este bloque de historia, tratar de aportar un poquito para que conozcan cómo se ha ido desarrollando principalmente esta industria del cine estadounidense. Ya nos vamos para... No, tenemos que ir a un break porque tenemos otra cosita sobre el padre de los paparazzis, Ron Galella, más adelante. ¿A Ron Galella? Sí, señor. Pero vaca, tú tuviste la oportunidad, Mil, de conocerlo bien. Bueno, yo, él es una de las figuras que admiro. Tú sabes que a mí me gusta mucho la cultura del cine de los 70s. Y él es una de las figuras que más admiro por lo valiente y osado, ¿no?, a las cosas que se atrevió y los capítulos que tuvo. Pero todo eso lo sabremos más adelante. Vámonos a un break. Usted está viendo Celuloide aquí por Radio Televisión Dominicana. Carlos Almanzar, Emil Mariani les acompañan. Volvemos en breve. ¡Claque! Muchas gracias por seguir con nuestro espacio Celuloide. Recuerden, cada domingo, 9 de la noche, y también estamos en repetición el jueves a las 10 de la noche. Eso es para que usted aprenda, se entretenga. Emil, tú me trajiste unas cuantas gorras diferentes. Sí, pero ya las usé todas. No, pero las de Octopus. Las uso poquito para no quemarlas. Para no fundirlas. Para no fundirlas. Pero, ¿cómo así la gente se queda con la envidia y el ansia de verlas otra vez? Lo grande es que no saben que todo eso que tú trajiste, todo eso es utilería de películas de Hollywood que guarda el colega. Bueno, esa de Octopus es desde los 80 que yo tengo esa gorra. Por siglos, nuestra especie ha estado oculta en la Tierra.
pero la oscuridad nos volvió a encontrar. Prime. Está en juego el destino de todo lo que está vivo. Unicron viene en camino. ¡Hazme caso! ¡Frena! ¡Vete! ¡Uy! Creí que éramos compas. You want it? Come and get it. ¿Trajiste a un humano? No soy nadie, no he visto nada. Es más, no estoy viendo nada ahora. Esta no es nuestra guerra. Optimus, confiemos los unos en los otros para proteger el hogar que compartimos. ¿Qué tan grande puede ser? Come planetas. Entonces, mucho más grande que un planeta. Al final, todo lo que ustedes aman será consumido. Tiene que haber otra manera de salvar nuestro mundo. Nunca se han enfrentado a nada igual a esto. Déjalos que vengan. La nueva entrega de Transformers pues irrumpió con mucha fuerza en la taquilla a nivel mundial, incluso debancando, quitando del medio a lo que estábamos viendo de Spider-Man. Tú que llevas esos números día por día, que llevas un control de la contabilidad de cada boleta que se vende a nivel mundial, dime qué ha estado pasando con Transformers Rise of the Beast. Sobre todo la contabilidad. Eso. Sí, yo te tengo que decir honestamente que yo vi la película. Aquí hay una cosa que destacar, fuera de guión y todo. Ha habido quejas de otras anteriores de las Transformers, Carlos, de que todo es tan mezclado, tanto efectos especiales y las escenas muy nocturnas, que la gente no entiende lo que está viendo. Uh-huh. Aquí lo chulo es que la mayoría de la acción es de día. Y los robots se ven más reales. O sea, no se nota tanto el CGI, ¿me entiendes? Hay par de secuencias, e inclusive en Sudamérica, en una carretera, que están súper, súper bien realizadas. Entonces, esta película tuvo... Claro, hay acción de noche, en par de escenas, pero la mayoría de la acción de esta película y de la mejor acción sucede en el día y tú puedes, vamos a decir, distinguir lo que está pasando. O sea, entender la acción de lo que está pasando entre los robots o androides o como el quieras llamar, los malos, ¿verdad? Enfrentándose a los buenos, puedes entenderlo y distinguirlo. O sea, que ese detalle yo creo que es muy importante destacarlo y tiene muy peculiar y muy destacable esta película de Transformers, que está, como todas, muy bien hecha, pero en ese detalle esta se destaca. Ahora, cuando uno ve los productores ejecutivos de esta saga, encabezado por Steven Spielberg. Bueno, usted dice, esto no puede, aquí no puede fallar nada. O sea, esa gente cuidan todos los detalles. Yo me imagino cuando están editando esto, con todas esas imágenes creadas por computadoras, que es lo que Mil llama CGI, que son las siglas de Computer Generated Images, o CGI. Entonces, eso está predominando en el cine en este momento. Pero hay muchos directores, productores, que les gusta lo real. Por ejemplo, el caso de Tom Cruise. A Tom Cruise le gusta hacer sus cosas. Le gusta hacer... Y arriesga él mismo la vida. Exacto. Eso es lo que sorprende más a uno, como este hombre, bueno, que... 60 años tiene ya. Sí, 60 años tiene Tom, y a cada rato que se le fracturó un tobillo... Que no, que el codo se chocó contra qué sé yo. ¿Quién fue que dijo? Ah, bueno, Arnold. Fue Arnold que dijo, realmente a mí me gusta tirar muchas trompadas en las películas.
Ahora, no, fue Denzel Washington. Ya. Denzel Washington, que viene por ahí pronto con The Equalizer 3. Con la tercera. Digo, sí. No, yo tiro las trompadas, pero yo no soy el que las recibo. O sea, parece. Yo no, está buena esa. Yo no soy el que las recibo. Yo doy los golpes, pero no soy quien los recibe. Sí, porque parece que hay parte que dice que se ve, pero es el doble que coge los fundazos. El doble que coge los fundazos. No, pero bueno. Tom Cruise coge su fundazo él, Tom Cruise. Eso. Yo creo que lo más admirable de todas estas películas y todas las cosas que ha hecho Tom Cruise, sobre todo en esta saga Misión Imposible, que estamos enfermos ya por ver la primera parte del final, porque a veces es Death Reckoning Part 1. Sí. Habrá una segunda parte, o sea que ya uno sabe que esta película terminará en un cliffhanger. A cliffhanger. Sí, sí, sí. Tú sabes que si hay dos trailers de actualidad que están lo que se llama packed, full de acción. Ajá. Son Misión Imposible y The Expendables 4. Ah, sí, 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 sí. Pero tú me tienes, Emil, algo sobre los paparazzi. Vamos, sí, a explicarle a la gente primero. Primero di qué es un paparazzi. Es un paparazzi, que se usó ese término por primera vez en la película La Dolce Vita de Fellini. Porque ahí se ve lo primero a lo que le llamaríamos paparazzi. Exactamente. Pero uno de los personajes es apellido Paparazzo. Exactamente. Viene de ahí. Entonces, bueno, un paparazzi debe ser en italiano como un papagayo que repite cosas que va viendo. Porque eso es lo que hace ese periodista, que va tomando fotos, va anotando detalles de la vida de las celebridades y ese tipo de cosas. Y cuando ahí vienen los paparazzi, ya todo el mundo se asusta. Por ejemplo, a las celebridades hay momentos que no le gusta eso. Le gusta que lo dejen tranquilos. Si van a un restaurante a cenar o están en una playa con su esposa, con su hijo, no le gusta que lleguen los paparazzi, esos periodistas que están encima de ellos prácticamente todo el tiempo, retratándolos, reportando, hurgando una llamada telefónica, que con quién habló, que Perencejo está saliendo con ese tipo de cosas. Entonces, Marcello Mastroianni, que es el protagonista de La Dolce Vita, es el que hace ese papel. Pero en verdad, la edad de oro de los paparazzi comienza y termina con Ron Galella. Ron Galella. Un nombre muy importante que usted debe conocer. Ron Galella. Nació el 10 de enero del 1931. Ya en el 1950 y hasta el 1955 trabajó para la Fuerza Aérea y cubrió parte de la Guerra de Corea. Para cuando la película Cleopatra, los escándalos de Liz Taylor y Richard Burton atraían a la prensa, a la gente y al público. Querían ver fotos y pruebas de todo esto. Ahí entró Galella, con un estilo único de tomar la foto del famoso totalmente desprevenido. Las publicaciones de Vanity Fair, Time, Harper's Bazaar lo llaman respectivamente el padrino de la cultura paparazzi o paparazzo extraordinaire. Así le llamaban a él, paparazzo extraordinaire. El paparazzi más controvertido de todos los tiempos también fue llamado Ron Galella. Él escribió varios libros y se han escrito varios libros sobre él. Un famoso documental llamado Smash His Camera, que del año 2010, que por cierto debo agregar que es un maravilloso documental que no solo aporta de la vida del famoso paparazzi, sino de todos los trabajos fotográficos que hizo. Sus fotos se han exhibido en exposiciones y museos de todo el mundo, a pesar de sus controvertidas relaciones con Jackie Kennedy y Marlon Brando y otros, logró momentos que son marca en la cultura pop. Su foto, Windblow Jackie, así se le llama a esta foto, Jackie Kennedy Onassis, fue incluida entre las imágenes más influyentes de todos los tiempos por la revista Time en el año 2016. Galella llegó a tomar más, oye esto Carlos, más de 3 millones de fotografías a figuras públicas. El padre de los paparazzi, lamentablemente, falleció el 30 de abril del año 2022 a la edad de 91 años. Ese era Ron Galella. Quiero destacar este momento de curiosidad, Carlos, si me permites. Tú sabes que una vez él siguió a Marlon Brando. ¿Te acuerdas de Dick Cavett, el presentador, sí, del, claro, programa nocturno? Claro. Él lo siguió. Tú sabes que Brando era medio
medio... Medio lunático. Medio lunático. Mm. ¿Qué pasa? Brando se voltea y le da un puñetazo que le desbarata todos los dientes a Ron, a Ron Galela. Ah, ya. Para no hacerte el cuento largo, Ron Galela demanda, se repara sus dientes, todo. Pero él sigue siguiendo a Brando después y hay una foto famosa de Ron Galela con un casco de fútbol que él se puso siguiendo a Brando para protegerse por si Brando se volteaba y le daba el puñetazo otra vez. O sea, mira las cosas locas que hacía el tipo para, no importa que tú me debaraste. Me atiendas. Me atiendas. Yo voy a seguir tomándote la foto. Ese era el tipo de cosas que era Ron Galela. Entiendan, estamos hablando de que este señor tomó más... Míralo ahí. Estamos hablando de que este señor tomó más de 3 millones de fotografías a todas las personalidades que ustedes entiendan que eran famosos desde los 50, Carlos, hasta pegados lejos los 80 y 90. ¡Wow! ¡Qué bueno está eso! Pero lo consideran el principal porque cuando no había un mundo de paparazzis, sí, vamos a decir, en la prensa americana, Ron Galela estaba ahí. Y él cubrió una época de brillo y una época del mundo pop que en verdad, lamentablemente, ya no existe. Y ya los paparazzi tampoco son lo que eran. Así que espero que les haya gustado ese pequeño documentalito sobre Ron Galela. Vámonos a la pausa. Hay que irnos a un break. Sí, nos vamos a la pausa. Y tenemos algo interesante todavía porque nos queda tiempo y la despedida. No, porque tenemos que decirle al público, Carlos, que sepan que a veces por el tiempo no nos da para hablar las 150 informaciones que traemos para cada programa. Así que volvemos. Prácticamente llegando al final de nuestro programa, pero como dije hace un momento, nosotros cada semana producimos 150 noticias que se nos quedan aquí sin poder hablar. Vamos a mencionarles, señores, que la saga de John Wick debe estar muy contento, Keanu Reeves, porque la saga completa ha pasado del billón de dólares a nivel mundial de éxito. La wow. exitosa saga de John Wick. Hablamos de $1,000 millones. Exacto. Y quiero destacar que esa última película de John Wick, para mí, por lo menos en el plano técnico y de fotografía y de secuencias, excelente sin falta. Se habla ya de hacer una próxima. Se habla de hacer una próxima John Wick. La pregunta es, ¿revivirá John? ¡Ay, o, qué palo! ¿O será con otros personajes? Pero eso lo dirá el futuro. ¿Quién es este? El Marqués de Gramont. Rétale a un combate. Ganes o pierdas, tienes una salida. No me voy a sentar en la alta mesa. Pero tu familia sí. Un hombre debe estar impecable cuando llega la hora de casarse o de ser enterrado. Nos preguntan, ¿cuál fue la primera película dominicana que fue reconocida a nivel internacional? Wow. Premios, festivales y todo eso. Pasaje de ida a Gilberto Meléndez, 1988. Y si tú me permites humildemente y con el debido respeto, tal vez la mejor película dominicana que se ha hecho está entre hasta ahora mejores. Todavía. Exacto. Hay otra pregunta que nos hacen, porque ya estamos recibiendo preguntas. ¿Cuál es Leo? Ah, nos dice Leo Silverio, sí, que nos preguntan que cuál es la película que históricamente no le hace la justicia a la historia. Al acto real. Bueno, se considera. Esa fue, ¿verdad, Leo? Sí, esa misma fue. Bueno, nosotros entendemos que si no es la única, una de las que peor representa los acontecimientos es Pearl Harbor. Pearl Harbor. Es el clavito con Ben Affleck, Kate Beckinsale y Josh Hartnett. Porque la película se va todo en esta historia de amor entre esta gente. Un triángulo romántico. Un triángulo romántico. Y descuidando los aspectos del ataque japonés, la aviación japonesa a la base naval de Pearl Harbor. Entonces, no se le hizo justicia. Y creemos que es una de las peores. Y el dinero que costó hacer esta película. Entonces. Bueno, tú sabes que ahí estuvo nuestro gran amigo, bueno, que trabajó en la producción de Top Gun Maverick. Tú sabes que ese señor, a todo lo que le pone la mano, ese sí, señor... Sí, pero eso fue un clavito. Pero no, claro. Eso fue un tornillito oxidadito. Lo que pasa es que él siempre nos dice, Carlos, podrá ser un tornillo, pero deja cuarto. Entonces,
Él te lo dijo a ti eso, así mismo. Sí, porque él dice, es que yo represento a los accionistas de estas empresas que me contratan para producir. Entonces... December 7, 1941. A date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by the Empire of Japan. We are at war. Tell that to the soldiers who today are hitting hard in the far waters of the Pacific. Tell that to the boys in the flying fortresses. Tell that to the Marines. Tenemos algo también. Vamos a ver si Leo nos coloca algunas imágenes de la serie Los Días. Es una serie japonesa que está colgada ya hace varias semanas en la plataforma de Netflix y trata del desastre que se produjo en el reactor nuclear de Fukushima allá en Japón y que produjo cerca de 22 mil personas muertas. Wow. Me llama mucho la atención, Emil, la manera en que se logra recrear la entrada del tsunami. Cuando el tsunami llega a la costa donde está ubicada esta planta, repito, un reactor nuclear. Una de las cosas que le han criticado a esta producción, a esta serie Los Días japonesa, es que se presentan durante 7 días, los acontecimientos durante 7 días, y se toman las versiones de la parte administrativa, el primer ministro japonés, los técnicos que están en la planta, las personas. Es como tomando el punto de vista de cada uno. Exactamente. La percepción de cada uno a lo que sucedió. Exactamente. Wow. Bueno, yo no la compararía con Chernóbil, que la hizo HBO y que trata de, bueno, ganó un muchísimo premio Chernóbil sobre allá el problema que hubo parecido en Rusia. Todavía, bueno, el último capítulo de Chernóbil, las imágenes que se tomaron fueron con drones, porque nadie se atreve a entrar ahí. Entonces tú ves las calles llenas de plantas y muchos animales que andan sueltos ahí, animales salvajes. Silvestres. Silvestres, porque nadie se atreve a entrar todavía. Todavía, aunque, todos esos años después. Ahí. Bueno, pues esta serie, Los Días, así se llama, de japonesa, traten de verla, es bien interesante, se conocen muchas interioridades. Nos damos cuenta ahí, Emil, de que puede ser un país súper desarrollado, porque Japón pertenece al primer mundo. Pero donde quiera, señores, hay errores humanos. Y hay gente que desconectada. Hay un momento en que el primer ministro le dice, usted, venga, dígame qué es lo que está pasando. Y el tipo llega tímido. ¡Hable! ¡Hable! Y yo, ¿cuánto? Sí, señor. ¿Pero qué fue lo que usted estudió? Y bueno, yo me gradué en la Universidad de Tokio de Economía. Yeah. ¿De qué? ¿Y qué usted busca aquí? Hey. Pues esto no es para físicos y químicos y especial. Bueno, tienen muchas cosas que uno se entretiene mucho. Pero, Mil, la película que vamos a ver esta noche a continuación. Después de Celuloide. Girasol. Girasol. Que me encanta este nombre, ¿eh? Porque uno no se imagina por el nombre que trata de lo que trata. Bueno, sí, porque es una película sobre Víctor Méndez Capellán. Pimenca. Un hombre que su vida, ¿verdad?, llevada al cine. Entonces, muestra el desarrollo desde él, un niño pobrecito, cómo va escalando hasta convertirse en ese prestigioso empresario. Y es su nieta. Es su nieta. Es su nieta quien hace y ejecuta y produce esta película documental. Sí. Entonces, qué interesante esto, conocer, y yo entiendo que debemos hacer más películas biográficas de figuras importantes de nuestro país, ya sea del deporte, dentro de las religiones. De figuras reales o del folclore dominicano. Exactamente. Por eso apoyo a Veneno, para mí, como una de las mejores películas dominicanas. Ah, de Tabaré Blanchard. Sí, la película de Jack Veneno, porque cogiste el folclore
de algo de nuestra cultura pop, si se quiere, sí. Y con toques de ficción llevaste esa historia real al cine y en la forma que lo hizo. Sí, porque lo importante es hacer la película biográfica, pero hacerla entretenida. Entretenida. Ahí es que está el secreto de atrapar al público, porque no vamos a hacer una cosa aburrida. Así, míralo, cuando él era un niño, él limpiaba zapatos, limpiaba botas. Que yo cuánto, sí, pero vamos a meter eso. Por ejemplo, yo recuerdo que Roman Polanski... Y la moraleja que deja la vida de cada quien. Por ejemplo, Roman Polanski, que es un excelente director de cine, vive en Francia, él es polaco. Dice él, cuando tú estás haciendo una película, hasta de un momento triste, tú puedes sacar algo un poquito jocoso. Por ejemplo, muere una persona, vamos hacia el cementerio, cada persona en una esquina con el ataúd. Los pallbearers. Carlos y Emil van delante, Leo Silverio va atrás, fulano va atrás. Entonces llego yo y está como comenzando a lloviznar. Y vengo yo y piso una parte que está como llena de lodo. Ajá. Fua y me voy de cabeza. Eso es él explicando que aún en medio... De esa situación trágica puede pasar algo gracioso. Exacto, porque la idea es que el que está viendo la película sea atrapado todo el tiempo. Señores, ya lo saben, Girasol, que es una película documental sobre la vida de Víctor Méndez Capellán. Inmediatamente ahora mismo termine Celuloide, eso es lo que podrán ver, y solo aquí, por supuesto, en Radio Televisión Dominicana, Canal 4. Lamentablemente, señores, hemos llegado al final de esto, ya nos tenemos que retirar. Nos tenemos que retirar. No, dile a Leo que me... Por favor, me agencie. 45 minutos más. Yo voy a hablar eso ahora en lo que vamos al break. No, vamos ya. Carlos, señores. Señores, buenas noches. Recuerden, Celuloide todos los domingos por aquí, por el Canal 4 de Radio Televisión Dominicana a las 9 de la noche y repetición los jueves a las 10. Tu televisión pública, Carlos Almanzar, Emil Mariani, les dicen hasta la próxima.